Con las manos en la masa, fueron capturados dos inspectores de transporte de la Municipalidad de La Victoria cuando se encontraban cobrando una coima a un chofer de transporte público en el cruce de las avenidas Isabela Católica y Manco Cápac en La Victoria. Encontrado en sus pertenencias a la señorita Polo Filio Mariana. Esta cantidad de dinero que ha estado en su bolso, en chaleco. Estamos hablando de la cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 200, 240 soles. ¿Ya? Grábale a la señorita. Los hechos se produjeron cuando agentes policiales de la unidad de emergencia, los Halcones, se encontraban patrullando por la zona. Se percataron de la actitud sospechosa de los dos sujetos, quienes se encontraban interviniendo a una unidad vehicular. Cuando se percatan de la presencia de los policías, se ponen nerviosos, dejando caer un sobre donde se encontraban los documentos del vehículo con un billete de 20 soles que aparentemente se trataría del monto de la coima que estaba pagando el chofer intervenido. De inmediato, los dos funcionarios fueron intervenidos, donde se les encontró en su poder todo el dinero de las otras víctimas de su delito. Ambos fueron identificados como Ivón Mariana Polo Filios, de 28 años, y Roberto Orderes Aiquipa, de 42 años. Son tres billetes de 100 soles, son alrededor de 5 billetes de 50 soles, 5 billetes de 20 soles, 5 billetes de 20 soles, y 6 billetes de 10 soles en diferentes bolsillos de su chaleco, ¿okay? Al señor Orderes Aiquipa, Roberto Carlos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la comisaría de La Victoria, donde se llevan las investigaciones del caso, donde serán denunciados por el delito de corrupción. Joseph Valle, Noticias en Digital.